BD Nation. BD Nation, Nación by Design, bienvenidos a este nuevo Mind Movers semanal. Como siempre, tenemos a nuestros presidentes y coronas conectados, pero mientras tanto, coloquen en el chat desde dónde nos están escuchando, desde qué país. Vemos a gente de Venezuela, vemos una isla, la isla de Margarita, excelente. Vemos aquí, quiero ser parte de esa isla también. Vemos a gente de Colombia, vemos a gente de, wow, bueno, demasiado rápido. California, Portugal, Chile, República Dominicana, Perú. Wow, desde todos lugares del mundo. Amo esto completamente. Tailandia, Malasia, Houston, Miami, más Colombia, Malasia. Wow, lo amo completamente. Es increíble verlos nuevamente en esta sesión desde todos lugares del mundo. Y estoy emocionado por todos, por este entrenamiento que nos espera esta noche por nuestra presidente Dos Estrellas. Queremos que, por supuesto, reciban este entrenamiento de esta noche. Pero antes de comenzar con esto, queremos hacer algunas actualizaciones, pero es bueno ver a nuestros presidentes conectados, a nuestros coronas, a nuestra corona Paula Landino. Ella se ve increíble y fabulosa. Realmente lo puedo decir. Eso es lo que pasa cuando te conviertes en una corona. Te ves así, te ves fabulosa, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Lo amo completamente. Y Lightning definitivamente ayuda, ¿verdad? Estoy seguro de eso. Estoy bastante seguro de eso igualmente. Especialmente debería de estar bebiendo más de eso. También tenemos a nuestros presidentes. Tenemos a Luis Gudiño. Tenemos a Karen. Tenemos a Gaby. Tenemos a Isaac. Tenemos a Santiago. Tenemos a Corab. Tenemos a más presidentes conectados, pero aún no tienen su cámara encendida. Pero le digo hola a todos. ¿Cómo están? Es importante simplemente ir adelante con nuestras actualizaciones de esta semana. Vamos directamente. Así que bueno, estamos listos para comenzar directamente. Actualizaciones, actualizaciones. Un segundo, por favor. ¿Qué actualizaciones tenemos? Bueno, Business for Home. Business for Home, nuevamente, el equipo de marketing ganó el premio .com. Wow, pueden ver esto. Esto se ve bastante increíble, ¿verdad? Esto es bastante bueno. Este premio dorado. Premio dorado de By Design. Premio dorado de By Design. Increíble. Es asombroso. Es bastante pesado, si soy sincero. Cuando cualquiera que visite mi casa, lo habrá visto. Tengo en mi oficina los diferentes trofeos y creo que necesito una nueva oficina porque ya no tengo nada de espacio. Hay demasiados trofeos. Y cada vez sigue aumentando y aumentando. Así que felicidades a By Design. Increíble. Siempre decimos algo, que los mejores promotores siempre ganan. ¿Cuál es la mejor manera de promover un negocio? Bueno, compartir artículos, compartir a By Design y decir que By Design acaba de ganar un premio .com y hacerle saber a las personas que es importante mantener informadas a las personas. Siguiente. Entrenamiento introductorio de PES. Algo que encontramos es que mucha gente pedía repeticiones, así que algo que incluimos es nuestro entrenamiento introductorio de PES, de suscripción Premier Eco. Las personas que adquieren este producto y que tal vez quieran aprender más y que quieran entender un poco más acerca del producto, adivina, en unitedbydesign.com, en la sección de PES, en los recursos, ahora puedes ver, por supuesto, este video y aprender acerca de PES directamente desde Rob Baker, nuestro miembro principal de viajes en este tema. Así que bueno, es un gran recurso. Algo que me gusta bastante es, por supuesto, tener muchos enlaces para que la gente que tal vez le guste cierta tendencia esté listo para enviárselos. Porque cuando les envías información directamente, ellos van a leerlo y van a verlo en vez de que ellos busquen el link y que encuentren otra información. By Design siempre, en este momento ya tiene más de 2 años y medio, así que es importante de esta información que siempre esté actualizada. Es importante siempre enviar información actualizada y nuevamente los mejores promotores siempre ganan. Panada Payment, pago para Panamá, de B-Dream Vacations. La recolección del viaje a Panamá básicamente está en este proceso de confirmación. La última fecha para el pago es el final de este mes, 31 de agosto. Estoy muy emocionado por la gente que nos va a acompañar a Dubái, la gente que nos va a acompañar a Panamá. Estoy emocionado por ti en general. Estoy emocionado por la Nación By Design porque tenemos increíbles productos para que ustedes conozcan el mundo, que viajen por el mundo y que sean parte de este equipo, que sean parte de esta organización y vayan con personas con esa misma mentalidad. Tan solo imagínate, las personas que viajan juntos se quedan juntos, permanecen juntos. Y es una oportunidad perfecta para todos este increíble producto. Lo amo completamente. Promociones. ¿Sabes algo? Lo hicieron, lo lograron, jugaron con nosotros, lo hicieron posible. Al final,
convencieron a Sofía, convencieron a Nati, a Chanida, a mí. Y sí, sencillamente fue un gran beneficio. Y las personas que calificaron para este anterior ciclo, ellos hicieron un poco de efectivo extra, ¿verdad? Y lo pidieron y está de regreso. Este ciclo es la promoción de Vende 3, gana efectivo. Esta promoción para este ciclo, PC8B, por favor ve a unitedbydesign.com las promociones para entender cómo es que funciona esta promoción y alcanzar esta promoción y cómo es que funciona. Nuevamente, si te gusta esta promoción, quiero ver un número 3 en el chat. Si amas esta promoción, quiero ver número 3 en el chat, porque es algo que estoy seguro que llevará a muchas personas y que mucha gente lo estaba pidiendo. Y así que es increíble. Vende 3, gana efectivo. Lo amo completamente. Corab dice 3-3. Excelente. Sí, seguramente él quiere esta promoción. Ok, vamos a hacerlo. Perfecto. Solo por este ciclo, Corab. Solo por este ciclo. Pero mientras tanto, ya nos acercamos a Punta Cana. Recuerden que hasta el final de octubre, porque todos quieren ver a los coronas, quieren ver a Paula, por ejemplo, en persona, ¿verdad? Y quieren conocer a los demás coronas, quieren ver a los demás presidentes, a los demás diamantes. Es increíble. Así que acompáñanos a este evento. El evento pasado en Cancún, mucha gente llegó al siguiente nivel. Y siempre digo esto. Lo que cambia tu juego en el negocio, tu punto de cambio en tu negocio, siempre sucede en eventos grandes. ¿Qué es un evento grande? No sé, tal vez ese evento grande que estás esperando sea Punta Cana. Así que llévate ahí, acompáñanos. ¿Y cómo puede pasar esto? Bueno, consigue 5 puntos. ¿Cómo tienes un punto? Bueno, califica para diamante en un ciclo, 1 punto. Diamante 2-3, 2 puntos. Diamante 3-3, 3 puntos. Presidente, 4 puntos. Y presidente, 2 estrellas. Son 5 puntos y estás calificado. Una vez que califiques los siguientes ciclos, los demás puntos que ganes irán para este reembolso de vuelo. Así que bueno, si hacemos esto correctamente, estarás construyendo un negocio sólido. No solamente eso, sino la habilidad para calificar y la habilidad para este tema del vuelo. Así que es ganar, ganar para todos. Así que acompáñanos, es asombroso. Recuerda esto, lo amo completamente y nos vemos por allá. Los que han calificado, asombroso. Bueno, los que están ahí, aparecen aquí. Sé que hay muchas personas que ya están muy, muy cerca y es asombroso. Están muy cerca, queremos que el doble de personas nos acompañen de lo que nos acompañaron en Cancún. Ahora, un pequeño consejo que queremos compartir. Aquí hay un consejo de herramienta. Queremos reconocer a todos en el leaderboard, Hay personas que nos dicen, oye, ¿cómo es que no estoy siendo reconocido? ¿Por qué no tengo tal reconocimiento? Bueno, la razón por la que sucede esto es porque en el back office hay una sección donde tal vez dice que no quiere ser reconocido públicamente. Si das clic en eso, es la razón por la que no es reconocido. Todas las personas que quieran ser reconocidas, por favor, asegúrense de ir a su back office, a su oficina virtual, vayan a su perfil y seleccionen. Y más bien deseleccionen que no quieren ser reconocidos. Básicamente es eso. Si quieren ser reconocidos, no seleccionen esa casilla. Y básicamente coloquen la mejor fotografía que tengan para mostrarle a toda la nación by design quién es el siguiente corona. Queremos ver esa fotografía asombrosa de ustedes y que todos los líderes vean sus rangos en la organización y que vean su fotografía y digan, wow, esa es una futura corona. Esa es una excelente fotografía. Así que, por favor, colóquenla en su back office si es que no lo han hecho. Boss Club, actualizaciones. Ahora tenemos más de 100 SKUs agregados. Han sido agregados recientemente. España tiene una nueva línea de productos de cuidado para la piel. Asombroso. Colombia tiene un nuevo rango de ropa, de prendas. Ecuador, tenemos ciertos elementos, en este caso, filtro de agua. Tailandia y Camboya. Tiene este tema de salsas. Asombroso. Tenemos absolutamente de todo. Lo amamos completamente. Boss Club. Asombroso. La gente en Tailandia y Camboya, seguramente, si quieren, no sé, una salsa para cocinar, consíguela en Boss Club. Es asombroso. O no sé, digamos, tal vez, no sé, digamos, Summer la puede utilizar porque Summer tiene experiencia en cocina, ¿verdad? Por ejemplo. Amo esto completamente. Bueno, podemos avanzar con esto, es asombroso. Como cada semana, siempre le recordamos que tenemos eventos semanales. Envía, no importa qué tan pequeño, no importa qué tan grande. Queremos que todo el mundo lo vea, porque recuerda, siempre lo decimos, todo lo grande comienza pequeño. Es importante, es mejor mantenerse en movimiento. Así que, bueno, algo muy importante, recuerden unitedbydesign.com, ahí está el calendario semanal para que sepas qué eventos semanales están
actualmente y qué eventos semanales habrá esta semana. También recuerda agregar a tu equipo a los canales oficiales de Telegram de By Design para recibir esas actualizaciones. En septiembre tenemos Meet the Chairman. Tenemos la reunión de Conoce a los Presidentes. Siempre los invitamos para que nos acompañen fundadores, diamantes y superiores. Así que tienes que ser un diamante o superior o bien un fundador. Es decir, si no eres un diamante, pero si eres un fundador, puedes ir. Pero es muy importante, por supuesto, que las leyendas en esta industria, Nat Chaneda Purnaputra, son los presidentes de By Design. Y en Meet the Chairman lo hacen básicamente el primer jueves de cada mes. Así que es importante que invites a tu equipo para que nos acompañe. Recuerda, tenemos también el 11 de septiembre, es muy importante, el Super Saturday, el Super Sábado. Los líderes, por favor, asegúrense que todos sus equipos estén conectados, porque tal vez hagamos una promoción especial para ese día. Tal vez, no sé, estoy dando una pista. Así que asegúrense de conectar a su equipo para que, por supuesto, no se quejen con ustedes, ¿verdad? Y que no lleguen conmigo diciendo, oye, ¿qué pasa? No, no, no. Queremos hacerlo de la mejor manera. Ahora, siguiente. Bueno, pueden ver los eventos que han tomado lugar en Colombia, en la oficina de Colombia. Aquí está Mateo, nuestro gerente. Tenemos a gente que está lista, eventos grandes. Hay eventos por aquí. Aquí está Colombia. Y esto también es de Colombia. Esto también es hace un par de días. Asombroso, también grandes grupos, más y más Colombia. Hay un pequeño video y ahí vemos también a nuestro corona Daniel López y ahí está Gustavo. Tal vez en Colombia, no estoy seguro, pero bueno, ahí me parece que sí es en Colombia. Puedes ver aquí, qué asombroso es, se ve increíble. Podemos ver aquí a nuestros dos coronas, a Daniel López, viéndose increíble como siempre, asombroso. También tenemos aquí Ecuador, más y más eventos. Algo increíble de esto, Nación By Design, es que algunos eventos son pequeños. Algunos, no sé, en un patio, en el jardín o algo por el estilo. Pero para cada persona, recuerden que las grandes cosas comienzan pequeño. Tenemos en Chile, en Venezuela, en Dallas y en Miami con nuestra corona. Puedes verla, de nuevo, se ve fabulosa, ¿verdad? Siempre se ve fabulosa. Es en esta reunión en medio de Dallas. Es una reunión en una casa. Es bastante increíble. Puedes ver la persona que haga más reuniones en su casa en los siguientes meses, probablemente será la siguiente corona. O sea, es increíble el hecho de que probablemente si haces más reuniones, puedas hacer cosas increíbles. Natid y yo hicimos reuniones de esto de una manera loquísima y en un mes hicimos 77 reuniones. Hicimos 77 reuniones en nuestra casa. Y Chad, y me decían, Chad, pero solo hay 30 días en el mes. Y dije, ok, vamos a hacer el doble. Entonces fue algo asombroso. Yo estaba en Europa en un evento, Natida estaba en Estados Unidos en eventos, y en ese mes hicimos 77 reuniones en casa. Y es muy increíble el hecho de hacer eso. Pero bueno, antes del entrenamiento, como siempre, tenemos la declaración de ingresos. El programa Financiero Recompensas es una emocionante oportunidad diseñada para compensarte por tu éxito. Como todos somos únicos y diferentes, los resultados de cada uno pueden variar. Todas las afirmaciones o representaciones como ganancias de By Design o dentro del programa no deben ser consideradas como ganancias promedio ni ser utilizadas como un indicador de tu futuro éxito o resultados. Para toda la declaración de ingresos, por favor, visiten By Design. Design.com para, por supuesto, recibir toda esta información. Para mí, realmente el hecho de tener esta oportunidad de tener a Germaina es algo impresionante. Realmente quiero presentarla. Lo que puedo hacer antes que nada es sencillamente permitir que este tema, puedo decir que cada presidente tiene que ser edificado de una manera correcta, porque para ser un presidente no es nada sencillo, ¿verdad? Y nosotros amamos a nuestros presidentes, reconocemos a nuestros presidentes. Y con eso dicho, quiero compartirle oficialmente este espacio a Paula Landino, nuestra corona, para que haga esta presentación adecuada, apropiada para nuestra entrenadora de esta noche, nuestra presidenta de Estrellas. Así que es todo tu espacio, Paula. Muchísimas gracias, mentor. Muchísimas gracias. Bienvenidos, Nación By Design, a este increíble espacio. Esto es realmente un espacio sumamente valioso para todos nosotros. Así que muchas gracias por hacer esto cada lunes, porque esto es para nosotros. Esto es para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por tu liderazgo y por tu ejemplo, como cada día. Bueno, lo que voy a hacer es esto en español, ¿ok? En caso de que no lo escuchen, por favor, desactiven las traducciones. Y tenemos el placer y la oportunidad de tener un entrenamiento de una mujer maravillosa. Una mujer que tengo el honor de trabajar con ella ya, vamos para 3 años,
Ella es comunicadora social de profesión, pero creo que a lo largo de estos años se le unió una profesión maravillosa y es el poder ser mamá. Es mamá de dos niñas hermosas y los cuales es el vivo ejemplo de lo que siempre digo, que sus hijos sean el motor y no su excusa. Desde el momento que la conocí, este ha sido su lema, el cual compartimos, porque es una mujer determinada, es una mujer decidida. Germaina, desde hace un poco más de 2 años que comenzamos el negocio juntos, su esposo hacía Uber 16 o 17 horas al día, así como lo escuchan, 16 o 17 horas al día. Trabajaba muchísimo por las responsabilidades que hay que cumplir aquí en Estados Unidos. Y recuerdo que cuando Yerma comenzó el negocio, estaba recién dada a luz de su segunda hija, tendría 2 o 3 meses la chiquita. Y ella un día le dijo al esposo: voy a tomar esta oportunidad, vamos a hacerlo. Quiero que tú trabajes por tu presente, por nuestro presente. Quiero que trabajes por pagar las cuentas que hoy tenemos, pagar deudas que hoy tenemos. Y yo me voy a encargar de trabajar por el futuro. Hoy en día, 2 años después, viven su futuro, viven al 100% de esto. Ella logró que su esposo dejara de trabajar en Uber y dedicarse ahora los dos al 100% a construir un futuro más grande. La verdad es una mujer que no tiene excusas, una mujer súper comprometida con su negocio, con su organización, pero más que todo tiene un compromiso inmenso por cada uno de sus sueños, por cada una de sus metas y por el futuro de sus hijas. Así que yo quiero que recibamos BD Nation con muchísimos 777 en esa sala, con muchísimas coronas, porque estoy segura que ella no se va a detener hasta hacer ese crown que tanto deseamos para ella. Trabaja incansablemente para lograrlo, así que vamos a recibir a una mujer determinada, luchadora de sus sueños, que hoy nos viene a compartir una información súper valiosa y es sobre el propósito. Así que, mi yerma querida, la sala es toda tuya. Bienvenido a Mind Mover, bienvenida a toda BD Nation. Hoy tenemos el honor de compartir contigo y queremos dejarte la sala para escuchar ese gran entrenamiento que hoy nos has preparado. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias, mentor, por el espacio. Uy, gracias, 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 mi Pau, gracias. Tragué fuerte durante todo ese proceso, agradecida ante todo, porque definitivamente creo que hizo una sinopsis completa de casi estos 3 años. Viví nuevamente el paso a paso y literalmente fue así, gracias a mi Pau, porque en estos momentos yo lo único que decía, yo tengo una mujer fuerte en mi casa que es mi mamá y no me había dado cuenta hasta este momento. Pero a ver, era como que estaba lejos en ese momento y me fijé en Paula, vi su determinación, vi el que sí puedo, que sí lo voy a hacer, que sí lo voy a lograr y pues obviamente me pegué atrás a perseguirla y a poder ser consistente y a poder ser tan, tan terca para poder hacer que sí o sí logremos obviamente esta meta. Así que agradecida porque obviamente estos pasos también han sido gracias a ti. Gracias, obviamente, a poder crear esta visión. Una vez lo vi con una presentación donde no entendí nada. Estaba Samar explicando el negocio. Samar es primo de mi esposo y me dice: ¿Entendiste el negocio? Me dice mi esposo. Y yo le digo: no, ok, pero vamos a entrar. Fue lo que le dije. Y no me importó, no me importó nada. Simplemente saber de que si uno lo hacía y era exitoso, pues obviamente tenía la misma capacidad de hacerlo. Así empecé. Y hoy quiero agradecer, obviamente, gracias a nuestro mentor también, Chad, por estar acá ofreciendo este espacio para todos conocernos, adentrarnos un poquito más y sin duda a tener claridad en este proceso. Daniel López también, que ha sido clave en esta formación, a todos y a cada uno, y no voy a nombrar más porque si no, me van a decir no me nombraste y después vamos a entrar en un proceso para todos los que han entregado esta partecita. De verdad me siento honrada de poderlos tener acá, pues obviamente dentro de lo que han formado en mí. Mi nombre, como bien ya lo dijo Pau, Germaina Berrío, soy presidenta de 2 estrellas de By Design, venezolana. Digo que por experiencia y sobre todo por la práctica soy mamá al 100%. Decidí hacer este negocio para poder obviamente estar con mis hijas en Venezuela. Veníamos de negocios, y quiero compartir acá, veníamos de negocios tradicionales en los cuales definitivamente nos habían permitido tener una muy buena calidad de vida y podía ser mamá presente de mi primera hija. Y cuando llegamos en este país,
dije, ok, listo, nadie me va a decir que no lo voy a lograr, yo también quiero ser mamá presente aquí, y pues en algo que sí particularmente me he dado a conocer es en mi terquedad, que anteriormente era negativa y lo cambié a la positiva, a poder ser tan terca y tan persistente en poder hacer que sí o sí funcionen las cosas. Como siempre lo digo, no es probar, es hacerlo hasta qué, hasta lograrlo, y pues definitivamente esto fue lo que nos llevó a hoy poder tener la calidad de vida que tenemos, y sin duda pues mostrar un poquito de lo que ha sido nuestra historia, porque a pesar de que hoy me ven a mí en cámaras, pues definitivamente esto ha sido un proceso de dos junto a mi esposo, que no lo hubiera hecho sin él, honestamente, así como lo dijo Pau, fue una frase que ha marcado tanto en nuestra historia, porque salió de pensar, salió de analizar, de poder crear obviamente en nosotros esa terquedad, pero sobre todo también esas ganas de querer luchar y trabajar por lo que queremos. Y pues definitivamente de empresarios tradicionales en búsqueda de más, porque siempre hay un punto donde hay un quiebre donde tú dices, me quedo aquí, estoy cómodo, no quiero avanzar más, ya estoy cómodo. Quizás te ha pasado a ti, quizás si tú eres invitado en esta sala también estás pensando en lo mismo, y así estábamos nosotros. Hasta que tocamos un pie fuera del país, que nos obviamente nos vio nacer, y decidimos ir en búsqueda de más, de siempre un porqué más, de siempre ir a otro nivel, de saber que nunca es suficiente, y pues englobar en caer en lo que es abundancia, a nuevamente llegar a un punto que nunca habíamos pasado en la vida, y era tocar el piso, tocar obviamente lo que es iniciar desde cero. Mi historia particularmente comienza con una historia en cuento de hadas, pues obviamente boda soñada, bebé soñada, todo ese proceso que una mujer y en el cuento de hadas se lo crea, pero que si bien es cierto, algo que marca muchísimo, es que tantos anhelos tienes en tu vida que te has llevado a poderlo lograr, y por eso hoy quiero hablar del propósito. Hoy quiero manejar, que hoy puedas entender que particularmente cuando un hombre consecuente es el que obviamente cree que existe el destino, pero aquella persona que es terca, aquella persona que es caprichosa, pues simplemente lo que cree es en la suerte. Yo creo que todo es consecuencia de, yo creo que particularmente el nivel del propósito que tú tengas es lo que te va a llevar a que puedas ir de tu mano a poder crear la historia que quieres, no la historia que te toca. Pues tener obviamente en eso y comenzar desde cero es saber entender que el propósito de vida que puedas tener a través de este negocio, el propósito de vida que Dios te dio a través de este negocio, no se trata de simplemente venir y producir, aunque yo creo que todos llegamos a producir así. Todos llegamos al punto donde yo quiero un extra, yo quiero generar más, yo quiero el carro de mis sueños, yo quiero la casa de mis sueños, yo quiero. Pero realmente, cuando hay un punto de quiebre, el ser humano siempre entiende algo. Entiende que mientras más abajo, y aquel que sabe trading me va a entender, mientras más bajo se vaya, pues definitivamente hay un impulso cada vez más alto que te va a llevar a que tú puedas tener esa cúspide de la historia, esa cúspide en la cual tú vas a poder encontrar que las decisiones están marcadas para poder formar tu futuro. Y quizás muchas de las razones por las cuales hoy no tienes ese resultado que estás buscando es por la toma de decisiones o la falta de decisión. Esa falta de decisión que te lleva a estar en el constante movimiento en el cual hoy te encuentras, en ese momento en donde aquí estás creado y crees que ahí quedó todo. Esa decisión sobre en qué enfocarse. Estos son tres parámetros que debes fijar en tu mente para poder entender cuál es el propósito que tú tienes para poder lograr con tu familia. Mi historia pasó de cuento de hadas a tocar en este país hace tres años que ya cumplimos acá en Estados Unidos. Salimos en búsqueda de una mejor calidad de vida y nos tocó todo lo fuerte. Nos tocó ese proceso donde quizás para muchos podrán decir, oye, qué lindo es Estados Unidos, qué bello es ese proceso. Pero tocar ese proceso en el cual, donde tal cual lo dijo Pau, mi esposo literalmente salía de madrugada y entraba de madrugada a mi casa, en el cual nos veíamos, era hola, buenas noches, bye, y era el momento. Y ese proceso que hicimos juntos para tener un porvenir, un futuro para nuestra familia, fue su sacrificio. Y fue allí donde yo empecé a darme cuenta. ¿Por qué si él está dispuesto a dormir 4 horas, yo tengo que dormir 8? Y estaba recién dada luz, tenía 1 mes y medio Eva en ese momento.
Yo simplemente lo veía y decía, si él está dispuesto a dar su 100%, yo tengo que dar el 100% igual, porque una pareja va a la par, ¿no? Uno al lado de la otra, no uno atrás ni uno adelante. Y entonces en estos momentos son las decisiones que marcan que ese propósito se pueda llevar a cabo. La decisión sobre lo que significan las cosas para ti van a marcar la historia. Particularmente a mí me tocó estar en el hospital con mi niña de 2 años más la recién nacida, recién parida, atender a las 2 en el hospital. Mi esposo tenía que trabajar igual. No había forma ni manera de que él dejara un día libre. Él tenía que trabajar, estaba en el hospital sola. No teníamos familia, pues obviamente estábamos acá en este país solo. Y ustedes podrán decir, oye, qué difícil. No, qué difícil es pensar que todo lo que estás pasando no tienes un futuro adelante. Qué difícil es que tú estés viviendo tu día a día y que veas que el día de mañana se parece al de hoy, el de pasado se parece al de hoy. Y cuando te vienes a dar cuenta, allí te das cuenta que no hay un propósito en tu vida. Te das cuenta que simplemente respiras, comes, duermes, te bañas y vuelves otra vez a trabajar y a hacer el mismo proceso. Porque no hay algo que te mueva realmente a levantarte y decir, yo voy a meter mi 100 más 1% para que esto funcione y esto suceda. Todo lo que toques en tu vida y brillo, ¿por qué? Porque obviamente lo estás tocando tú. Y realmente la toma de decisiones en este momento se debe también a que puedas entender que una decisión está marcando lo que va a pasar tu día de mañana. Una decisión está siendo tomada para que el día de mañana tú puedas decir si la acción que hice ayer me va a asegurar que mi futuro sea mejor o me va a mantener en el mismo sitio en donde me encuentro hoy. Y cuando vi esto, tomé la decisión de emprender. Ya yo emprendía, pero de forma tradicional, pero no sabía lo que era emprender online, no sabía lo que acarreaba, no sabía lo que iba a conllevar, no sabía cuánto tiempo, no sabía absolutamente nada. Lo que sí sabía en mi vida era que yo tenía un futuro allá y que lo iba a lograr. No importa o no importa lo que pasara, yo iba a lograr y iba a poder lograrlo de forma conjunta con mi familia. Equivocarse está bien. Solo que a la hora de equivocarte, te invito a que si ya pasaste por ese proceso, pues simplemente te des cuenta que hay que enfocarse directamente en lo que tú necesitas en tu vida para poder aprender de esa lección y poder avanzar. Poder darte cuenta que eso que estás pasando hoy, otro ya lo pasó. Simplemente aprende de la experiencia, toma ese mensaje, avanza en tu vida y toma la mejor decisión que va a crear el resultado que tú deseas para ti. A veces tomamos decisiones que nos llevan a estar en constante atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. Eso no es tomar decisión. Eso es simplemente no dar el paso y estar constantemente en el mismo sitio que te asegura que no vas a avanzar. Siempre vas a dar un paso atrás y dos, un paso adelante y dos atrás. Ese momento en tu vida en donde te encuentras en una encrucijada y dices, ¿qué tengo que hacer? Y de pronto te ponen en tus manos la oportunidad, te ponen en tus manos la decisión y tú dices, ¿cómo avanzo? Una decisión que marca la pauta, una decisión que definitivamente tiene que hacer, en donde tú tienes que enumerar estas decisiones. Te invito a que enumeres, te invito a que realmente posiciones tu mente y saber exactamente en dónde me tengo que enfocar. Saber perfectamente, hey, ¿qué es lo que significa más adelante? Porque todos buscamos un adelanto, ¿no? Todos buscamos un quiero ver el futuro. ¿Será que sí voy a ir? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que lo voy a ver? Y todos pasamos en ese momento. Pero no existe eso. No existe la bolita mágica. No la existe. Solo existe que tu constancia y tu perseverancia del día a día te puede llevar a que resulte la historia que tú estás esperando. Resulte el cuento de hadas que tú quieres tener en tu vida. Y son marcadas las situaciones que te van a impulsar a que avances. En estos días estaba leyendo un libro de Tony Robbins que se llama Descubriendo el Gigante Interior y decía, epa, una montaña está creada ¿con qué fin? Para ser escalada. Y luego de ese proceso de escalar, te consigues piedras, piedras, piedras y luego dices, ¿qué hago con esto? Hoy no, yo me conseguí una piedra y me quedé aquí. O simplemente consigues una piedra y te quedas allí. ¿Dónde están tus piedras? Tus piedras te han permitido impulsarte y avanzar a subir, obviamente, esa escalera. O tu piedra te ha dejado estancado allí todavía sobándote lo que te duele, sufriendo por lo que estás pasando. O simplemente te impulsa a donde tú quieras ir. Cuando entendí esto, entendí
que esfuerzos reales liberan la potencia de tu ser. La verdad, yo no sé si eres un experto o no, pero yo no lo era. Yo no tenía ni idea de lo que era. Yo no sabía lo que iba a hacer en mi vida. Nosotros, en un momento dado de nuestra historia, nosotros llegamos acá a Orlando, justamente en donde estoy ahorita, y resulta y acontece que fuimos a Miami, encontramos el calor, encontramos el fuego, obviamente estaban allá nuestros crown, estaban todos los líderes más grandes, y dijimos, ok, creo que aquí es donde nos tenemos que quedar, creo que nos tenemos que ir. Y de verdad les voy a ser honesta, nosotros salimos así como lo ven en esas fotitos, despidiéndonos de un apartamentito donde literalmente no cabíamos así. Era un apartamento donde entrabas y ya tenías la cocina, ya entrabas al cuarto, ya tenías la sala, y ese proceso que nos llevaba a estar incómodos porque no vivíamos hacia Venezuela. Ese proceso en donde te saca de tu zona de confort y te dice, esto no fue por lo que vine a vivir aquí. Esto no fue lo que vine a hacer. Y encontramos la opción de montar todo lo que teníamos en un camión de mudanza, literalmente nuestra vida estaba en un camión de mudanza, y agarrar y venirse mi esposo manejando el camión y yo venirnos en nuestro carro a Miami, sin tener casa, sin tener dónde íbamos a vivir, nada, no sabíamos ni dónde íbamos a vivir, no sabíamos ni siquiera en qué lugar. Yo no conocía Miami para vivir, pero simplemente dejé que Dios me guiara. Y esa guiada es lo que representó en tan solo tocar Miami, exactamente en noviembre, y en el mes de abril, ya yo estaba generando lo que hacía mi esposo en Uber durante 16 horas al día, 7x7. No había día libre. Exactamente, unos meses. ¿Qué te dejo entender aquí? Esa decisión que te da miedo, esa decisión que te mueve, esa decisión que te hace sudar, eso que tú dices, no, es que... No, la seguridad mató confianza, no, olvídalo, eso es una frase que simplemente inventó alguien que es un fracasado, libertad, de verdad. Es alguien que simplemente está en su mismo sitio de confort y no avanza, porque es más tranquilo estar en el mismo nivel en donde me encuentro que dejar algo seguro por ir a buscar realmente lo que quiero. Yo no sé si realmente a ti te está pasando esto, pero realmente cuando nosotros hicimos ese voto de fe en confiar en lo que Dios nos estaba hablando, confiar en lo que Dios nos estaba diciendo, muévete, nosotros nos movimos. Y en ese proceso empezó un crecimiento personal, empezó un crecimiento familiar, empezó un crecimiento en liderazgo, empezó un crecimiento en organización, pero empezó también un crecimiento mental que nos llevó a poder avanzar al nivel en donde hoy nos encontramos. Tan solo vamos a cumplir 3 años haciendo redes de mercadeo. Hoy yo tengo personas en mi organización que tienen 15 años, 10 años de experiencia y más, y simplemente basarme en decir, qué bello es poder tener un Dios que me guía, pero tomar la decisión y ser tan constante en poder tener el resultado que quizás otra persona con tanto tiempo no lo tiene. Y algo sí te quiero dejar entender con esto. Si tú no elaboras esfuerzos que realmente te saquen, que te duela, que realmente te diga, tengo que salir de aquí, estás quedándote en el mismo sitio, por ende vas a cobrar exactamente lo mismo, tu organización va a ser exactamente el mismo tamaño y vas a ver cómo otros crecen y tú no. Si no sufres, si no sudas, mejor dicho, no sufres, no, si no sudas esa gota, no viene obviamente el propósito a tu vida. Hoy puedo decir con claridad que ese impulso hace que te va a llevar a desarrollarte habilidades escondidas. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay algo en tu vida que te hace avanzar, de pronto te das cuenta de que no es que seas el mayor letrado, no es el que seas el sencillamente el más preparado, se trata de poder accionar, y poder accionar realmente, como bien lo decimos nosotros, masivamente imperfecto. No busques el tiempo perfecto, no busques el momento ideal, no busques la persona perfecta. Cuando tenga esa persona que venga a hacer la red, yo me voy a ir y me voy a potenciar, olvídalo. ¿Sabes por qué? Porque ese proceso y ese crecimiento es personal. Ese proceso de poder definir. Yo claramente cuando vi a Pau haciendo esto, yo vengo con una imagen de crear un club de mujeres ya desde hace mucho rato, antes de que comenzara inclusive Red, y yo decía, es que yo quiero ayudar a mujeres, yo quiero potenciar mujeres, yo quiero impulsar mujeres, yo quiero, y,
Y simplemente todo estaba alineado a ese punto. De hecho, creé una cuenta de mamá con mis hijas para poder impulsar. Y en ese momento no sabía lo que se iba a despertar. No sabía lo que se venía. Pero Dios sí lo sabía. Y en ese proceso, poder ser tan constante y perseverante en romper la barrera de la pena, en romper la barrera de si estoy lista o no, sino simplemente empezar a crear de la forma correcta y comprender que realmente el paso más difícil que pueda haber es hacer que eso suceda. Hay un ejemplo muy, muy particular en esto y es algo que cambia la vida. Cuando el ser humano piensa en dolor, busca el placer. ¿Cómo así, Yerma? Simple, te lo voy a colocar muy fácil. Si tú en estos momentos ves un chocolate, si te encanta el chocolate, tú dices, uy, me quiero comer ese chocolate espectacular, te lo degustas, súper sabroso. Pero cuando tú vienes con una constancia de hacer ejercicio, sabes lo que cuesta quemar un chocolate, sabes lo que duele quemar un chocolate, pero siempre va a ganar el placer ante el dolor. Siempre gana el placer ante el dolor. A una mentalidad que no está fuerte, a una mentalidad que no está estructurada y que obviamente no está preparada para poder entender que todo proceso genera sacrificios y ese sacrificio es en el cual tú mentalmente te lleves a poder saber y entender tal cual como hoy lo tienes en tus manos. Si hoy yo lo que estoy haciendo está construyendo mi futuro, voy bien. Pero si yo lo que estoy es dando un pasito para adelante y de pronto digo, ay, es que estoy cansado, ay, es que estoy agotado, ay, es que obviamente me duele la cabeza, mi trabajo me está forzando más de la cuenta, mañana continúo, pasado mañana lo hago. Y ese proceso que te lleva, pues obviamente estás disfrutando en vez de poder obtener lo que es la ganancia. Quiero decirte algo. Esta foto para mí es muy emblemática porque fue el primer evento donde mi esposo me pudo acompañar. Ya ahí en ese momento estaba ganando unos $600 aproximadamente mensualmente y me acuerdo el primer día que me dijo mi esposo, yo feliz, me gané $600. Y él me mira y me dice, debe ser que con eso nos vamos a mantener. Y yo, ya vas a ver, espérate allí, cálmate. Y simplemente cuando él llegó en ese momento al evento, yo iba a mi evento con mis dos niñas, pañalera, juguete, o sea, todo encima, esperar quién me diera la cola para un evento, quién me podía ayudar, porque mi esposo no podía dejar de trabajar. Pero hicimos una regla, tú por el presente, yo por el futuro, no podía interrumpir su jornada. Pero yo seguía construyendo a pesar de no tener el cheque que lo podía sacar de allí, a pesar de tener el cheque de no poder decirle, oye, tómate 3 horas para mí y vente aquí conmigo. No podía, aún no tenía el cheque para hacerlo. Y en ese constante trabajo de hacerlo en equipo, de a pesar de tener ciertos roces por obviamente razones obvias, no importaba qué, porque mi meta estaba fijada. Y era sacarlo a él de Uber. Ese fue mi primer porqué. Yo te saco de Uber sí o sí, le dije y le prometí. Y para mí la palabra es un contrato. Y ese contrato te lleva a poder entender que esa imagen, con mi bebé llorando por un lado porque no quería hablar de nadie, no quería con nadie, pero estaban ellas a un lado, fue nuestra primera foto en un evento. Esto es señal de que sí se pudo lograr un efecto en un periodo de tiempo corto, porque yo lo decidí así. Porque yo decidí meter mi 100 más 1% para lograr que eso funcionara. Un impulso que te arrastra a tener realmente lo que quieres y no lo que te toca. Hoy poder tener un evento donde habían realmente mujeres espectaculares que no sabían nada de lo que estábamos haciendo, fue llevado a impulso de poder tener un equipo maravilloso, de poder crear algo en el cual no importaba quiénes fueran, solamente que lo hacíamos. Y aquí entra el punto, es que no conozco a nadie. No importa que no conozcas a nadie. Te voy a nombrar realmente cuántas personas familiares en mi organización hay. Literal. Yo creo que uno y el código fue que le creé a mi papá y a mi mamá. Exactamente es la opción que tú tienes. Si poder impulsarte a tener por qué es y que te mueva, o buscar las excusas perfectas para decir no sirvo para esto. Y hoy poderte decir que esto nos llevó a crear
y a generar esos cambios que nos fueran tan distintos, cambios que nos movieran realmente el mapa, porque tuvimos que empezar a crear, cambiar y obviamente modificar nuestras creencias. Y aquí te quiero dejar 6 pasos que van a hacer que tu creencia haga que tu propósito tenga esa finalidad, tenga eso que tú quieres hacer. Y el particular número 1 es simplemente decidir lo que realmente quieres y te impide tenerlo ahora. Si hoy tú buscas en tu agenda realmente y empiezas a pensar qué es lo que quiero y qué me está impidiendo hacerlo, allí te vas a dar cuenta cuál es tu porqué y cuál es tu detractor. Y te voy a asegurar algo, y te vas a acordar de mí cuando lo hagas, que tu porqué es tu detractor. Te vas a dar cuenta que es así. ¡Ey! Quiero ser mamá presente. Ese era el mío. Y de pronto me daba dolor de cabeza porque no podía estar con mis niñas jugando 24 horas. ¡Epa! Quiero sacar a mi esposo de Uber, pero a la vez me daba cuenta que era lo que pagaba mis biles. Y ese porqué es tu detractor. Si hoy lo buscas y lo simplemente describes en tu cuaderno, vas a poder empezar a trabajar en por qué y cómo lo voy a lograr. Punto número 2, utiliza una palanca, asocia dolor intenso para no cambiar el ahora y el placer inmenso a la experiencia. Les voy a confesar algo. Yo digo que realmente yo nací en Nueva York, ¿ok? Nueva York para mí ha sido realmente siempre una experiencia totalmente diferente y en un momento dado, como le digo a mi esposo, en el retiro, porque no quiero llevar a mis hijas, pero en el retiro voy a vivir allá y conocerlo gracias a este negocio, desarrollar en mi mente el equipo más grande en Nueva York, desarrollar en mi mente la potencia de hacer que esto funcione, todo comienza a través de mi creencia. Yo creo que puedo y sé que lo haré. Yo creo que lo tengo y ya lo estoy logrando. Utiliza esa exactamente que te está impulsando para poder tener realmente la experiencia que te va a cambiar tu ahora para poder tener lo que hoy realmente lo estás teniendo ya en tus manos. Punto número 3, detén el patrón limitante y destructivo. Ese patrón de tu cabeza que te dice es que no eres lo suficientemente bueno. Oye, no hables mucho porque hay alguien mejor que tú y está preparado. No te enfrentes a esa persona porque de seguro te va a decir que no. Y de pronto te vienes a inmiscuir con tu familia y dices, no, es que ellos son los que me dicen que no lo haga. Y tantas cosas en tu vida que te llevan obviamente a destruirte y a destruir tus sueños y a destruir tu propósito. Y si hay algo que tienes que tener claro, que tú comenzaste este negocio, que comenzaste esta forma de vida, este estilo de vida, porque simplemente empezaste para hacer o tener algo. Y no solamente es lo material, es lo que te proporciona en sentimiento ese material. Hoy tú puedes buscar un cheque de $50,000 mensuales, pero no es el cheque lo que te va a generar la satisfacción de lo que estás logrando. Es eso que te ayuda a cómo te vas a sentir. La casa que quieres, el colegio que quieres para tus hijos, todo eso que te hace sentir. Eso es lo que te mueve para poder hacer el más. Eso es lo que te mueve para afrontar cualquier diferencia y cualquier dificultad que puedas tener. Punto número 4, crea una alternativa de fortalecimiento. Les voy a confesar cuál era la mía. La mía era simplemente visualizarme en poder estar en mi casa, tener en mi mueble a mi papá, tener en la sala a mi mamá, tener a mi esposo en la computadora trabajando y tener a mis hijas corriendo por toda la casa y yo sentada en un escritorio trabajando también. Cada vez que yo vivía algo, situación difícil, situación que me impulsaba, cerraba mis ojos y visualizaba exactamente todo en el mismo plano. Era mi momento de reencontrarme con mi propósito y decir, listo, lo tengo otra vez, no importa nada, vamos otra vez adelante. No importa nada, no importa cuántos no, no importa cuántos rajados, no importa, oye, no importa nada. Era mi propósito conectarme y vamos a darle. Cuando tú creas ese fortalecimiento, es un músculo que está creciendo y es un músculo tan fortalecido que no importa lo que suceda, tu músculo está fuerte. Pero ese músculo lo tienes que alimentar, como todo. ¿Cuántos vamos al gimnasio y
dejamos de ir y de pronto todo vuelve a la gravedad a su causa. Es un músculo que tienes que fortalecer diariamente. Es un músculo que tienes que inyectarle y saber que cada día de tu vida, cada acción que tú hagas, cada acción que te genere, te va a acercar a realmente lo que tú quieres. El punto número 5 condiciona el nuevo patrón hasta que sea consistente. Simple es la clave. Todos los días sin parar. Todos los días sin parar. ¿Cuántas veces? Todos los días sin parar. Es que todos los días sin parar. Porque no es hasta cuándo, es hasta que suceda. Y cuando suceda, te vas a dar cuenta en decir, sí, ya entendí. Todo este proceso ya lo entendí. Y por último, y 6, inténtalo. No vas a perder nada. Al contrario, vas a lograrlo todo al ser tan persistente y al obviamente ser tan tercamente persistente de lograrlo. Hay algo que tienes que tener en tu vida y es poder crear una regla. Una regla porque ella va a determinar obviamente esa decisión. Una regla que va a generar en ti, una regla muy particular. ¿Cuál es tu regla? Puedes tener como regla simplemente todos los días repetirme mis afirmaciones en donde voy a hacer acción a mi objetivo. Una regla en poder cumplir tu agenda. Oye, no me importa que particularmente yo no me puedo acostar el domingo sin hacer mi agenda de la semana. Siento que me levanto y estoy así como desesperada porque me siento perdida en el mapa. Eso es una regla que tú puedes crear en tu vida. Puedes condicionar, obviamente, porque va a generar ese impacto en tus resultados. Y si hoy tienes algo en particular, comunícaselo a tu líder. Hay muchas cosas que a ti te pueden impulsar. Y si hoy en estos momentos eres de las personas que te gusta que te halaguen, convérsalo. Si hoy eres una de las personas que te gusta, no sé, X cosa, convérsalo. Porque esa persona que está allí para guiarte, te va a ayudar con ese impulso y con esa regla que se fomente y que sea constante también en ti. Algo que particularmente quiero que puedas practicar es una semana de práctica. Una semana para que moldees tu acción. Ese botón donde le das play y te lleve a ser consecuente. Porque muchas veces damos una mentoría o damos una conferencia y decimos, ¿cómo lo hago? Ok, listo, ya me dijiste todo, pero ¿qué tengo que hacer? Siempre quedamos en ese botón de la acción. Ajá, pero ¿cómo lo llevo a mi vida? Aquí te dejo esas 6 acciones que te pueden llevar en una semana a que cambies tu configuración, a que te muevas y te saques de ese patrón, a que salgas por completo de esa línea. Toma control de tus emociones y remodeladas con tu vida cotidiana. No es fácil. Quiero que entiendan que este negocio es 100% emocional. Tu emoción está alta, tu organización y tu cheque está alto. Tu emoción está en el piso, tu cheque está en el piso y tu organización está en el piso. ¿Cuántos de ustedes lo han vivido? ¡Ey! Esto es 100% emocional. Y por eso dicen control emocional. Controla las emociones y te vas a dar cuenta que vas a tener una opción mucho más sana de poder crear. Porque nosotros somos el espejo y si nosotros estamos bien, nuestra organización está bien. Entonces, comienza por casa. Punto número 2, ejercicio para crear una energía más alta. Yo no sé ustedes, pero realmente hacer algo. Oye, abdominales, hey, los giros, caminar, te encanta caminar. Haz algo que te genere, no es que estás buscando el cuerpo esbelto o que puedas buscar fortalecerlo, como tú quieras sentirte, pero algo que te genere una energía que te haga vibrar diferente y que te eleve obviamente esa condición. Punto número 3, accionar financieramente. Hey, quiero que entiendas que económicamente estás bien, todo está funcionando. Económicamente estás mal, de pronto consigues muchos como fracturas y rupturas en muchísimas cosas. Y si tú en estos momentos creas un patrón en el cual te preguntes, ¿cómo hago para ganar más? Ok, listo, voy a prospectar más, voy a cerrar más firmas, voy a hacer mis cheques de bonos directos, voy a vender más productos, cualquiera que sea tu decisión, planifica desde ya, estamos en inicio de fin del ciclo. Si tú en estos momentos te planificas, ¿cómo vas a poder estructurar una entrada extra acá? A pesar o con todo y lo que estás haciendo, ya propóntelo. Hey, me voy a proponer en estos momentos firmar 3 directos para ese bono. Listo, hazlo.
Luego de eso, vas a poder conservar ese dinero para poder luego hacerlo crecer. Proteger esa riqueza que te va a asegurar que ya la vas a poder empezar a disfrutar. Es algo que simplemente aquellas personas que hoy ganan más nos han enseñado. Es simplemente entender que el dinero es consecuencia de una acción y eso te va a generar la grandeza de poder tener la libertad que tanto buscamos, porque la libertad financiera no se radica solamente en tener el banco lleno, radica en poder disfrutar la vida de una forma sana. Usa el tiempo a tu favor y apréndelo a utilizar, siempre. Yo creo que particularmente una de las cosas que a mí me llega mucho en Instagram y me preguntan, Yerma, ¿cómo le haces? Con dos niñas, con todo ese proceso. Y yo simplemente les digo, yo no tengo tiempo muerto. O sea, yo me estoy bañando y es mi momento de oración, pero también es mi momento de conexión con una mentoría que estoy escuchando. Es mi momento donde yo estoy cocinando y a la vez estoy hablando ya con los socios más cercanos y puedo hablar con ellos y mentorearlos. Es mi momento de lo que sea, pero no hay tiempo muerto. Porque el tiempo significa mucho más de lo que hoy tú puedas querer. El tiempo no regresa. El día que hoy desperdiciaste, la hora que tú hoy te sentaste en el mueble a pasar y no hacer nada, esa hora ya no va a volver. Y seguramente el día del cierre la vas a querer recuperar. Ese minuto, vale, cuenta, aprovéchalo y utilízalo a tu favor. Tómate un día libre. Esa sensación de poder tener un día libre, de disfrutártelo, de hacer lo que tanto te guste. Oye, si ir a la playa, si te encanta ir al parque, tómate ese día libre. Luego de tomarte ese día libre y sentir lo que tienes como libertad, ahora ve por algo más que no sea un día libre. Ven con más fuerza, ven con el doble de la acción, ven repotenciado para que ya tu vida no sea un día libre, sino que tu vida sea libre. Haz que suceda a través de esas acciones. Busca realmente poder crear esa conexión y que puedas tener esa familia que tanto buscas. Esta familia que hoy tengo, que definitivamente me llevan a poder potenciarme todos los días, a sacarme de diferentes situaciones, a poder entender que el dolor es opcional cuando tomamos la decisión de avanzar. Esos porqués que hoy tú te fijas en cada uno de ellas, porque como líder tú te cierras y te conectas con cada uno de esos porqués y vas a hacer que esos porqués funcionen para ti también. Hoy te puedo decir que todo lo que tú estés logrando va a suceder. Y por último, para que cumplas tu propósito a pesar de, jamás desistas, porque en tu vida hay algo que jamás va a cambiar y es tu propósito. Mi propósito al salir de mi país, esta fue la última foto de Venezuela que me tomé con mis padres, justamente antes de llegar a este país. Estaba embarazada, Evita estaba aquí. Y esta foto fue memoria en mi cabeza para poder recordarle, llevarla conmigo en que lo iba a lograr, en que iba a trabajar. 3 años trabajando por ello, 3 años metiendo el impulso, metiéndole todo lo que podía hacer para poder tener esta foto actualmente acá en Estados Unidos, donde mis papás nuevamente están acá con mi hija. Particularmente, mi papá, este fue el momento donde fuimos a la iglesia porque era una promesa de llevarlos. Hoy está cumpliendo 1 mes y medio de haber fallecido. Son los destinos y los designios de Dios. Llegó y a los seis días estuvo ya en el hospital. Y eso fueron lo que lo tuve aquí, 6 días. 6 días donde pude tenerlo en mi casa con mis hijas, con mi esposo, y poder disfrutarlo. Te quiero decir esto, ¿por qué? Porque si yo me hubiese detenido un día durante esos 3 años y esto hubiera pasado en Venezuela, esta foto no hubiera llegado. Si yo me hubiese detenido un mes a decidir, esto está muy difícil, me voy a poner a llorar o a dormir, esta foto no se hubiera logrado. Si yo hubiese dejado que cualquier circunstancia en la vida que a mí se me hubiera atravesado, me hubiera dejado flaquear y soltar mi propósito, esto no hubiera pasado. Mi papá conoció a mi segunda hija y se pudo reencontrar con su princesa, que es mi primera hija.
Solo Dios tiene los designios. Pero hoy te quiero dejar saber que el propósito que tú tienes no está basado en un carro, está basado en la sensación que te va a generar ese carro. En que hay alguien que te está esperando. Hay alguien que está esperando que cumplas tu promesa. Hay alguien que está esperando en que lo que tú dijiste lo vas a lograr. Ponte firme ante ese propósito. Ponte como un soldado en la guerra y no te dejes caer, porque no solamente eres tú quien está en la guerra. Estás trabajando por todo un equipo en el cual tú eres su soporte, tú eres su espalda, tú eres su palabra, tú eres su mentor, tú eres su guía y tienes una familia que está esperando que tú hagas que ese propósito se cumpla. Hoy te puedo dar con fe que aunque haya dolor, sencillamente hay algo más grande y es haberlo cumplido. Hoy tener a mi mamá aquí a mi lado y no sola en Venezuela, se logró el propósito. Hoy te quiero decir con toda la intención del mundo, por algo Dios decidió que fuera en este momento. Y solo te puedo decir, eres tú el único que va a hacer que tu propósito se pueda lograr. Así que pon tu 100% y recuérdalo siempre. El propósito está hecho para cumplirlo. Gracias por estar acá, gracias por permitirme este espacio, a nuestros mentores, obviamente gracias por hacerlo. Dios les bendiga, yo me despido agradeciendo este espacio y pues simplemente diciéndote que hay grandes cosas en la vida que te están esperando. Ve por ello porque solamente están esperando por ti. Wow, thank you for that. Muchísimas gracias, gracias por ese entrenamiento. Algo que, una de las razones por las que amo esta industria es porque no solamente se trata de, y ahora mismo tengo hijos, no se trata acerca de los beneficios financieros, sino se trata acerca de las emociones, la conexión emocional, de cómo es que este negocio puede brindarte y acercarte a buenas personas. Sé que el tema de las buenas personas es algo que, como lo que Germana dijo hoy, ella compartió su historia, su viaje, y esa es una razón por la que amo este negocio, porque te da la capacidad de ver el antes y el después. Es, incluso en la Biblia hay muchos ejemplos de antes y después. Y realmente pasa eso. Y en este negocio lo amo bastante porque, ¿sabes algo? Para muchos de ustedes allá afuera, fue una historia importante. Esto es una historia importante para hacerles saber que sí, estás en una trayectoria correcta. Sí, ahí ves a una mujer fuerte y veo a alguien como yo y veo su historia y eso significa algo para mí. Eso significa algo para ti. Así que esta plataforma es muy importante para toda la Nación By Design que está aquí cada semana para escuchar y ser entrenados y que ese entrenamiento se quede aquí o se quede en tu corazón o en ambos lugares. Y Germaine, muchísimas gracias por tu entrenamiento, por compartir tu corazón esta noche, por compartir quién eres y tu historia. Realmente te prometo que esta noche muchas personas han sido impactadas por tu historia y vas a lograr un cambio en este mundo. Y es algo que necesita ser cambiado de forma muy profunda. Así que, BD Nation, coloque número 7 en el chat para agradecerle por su increíble entrenamiento de esta noche y por colocar todo su corazón. Así que muchísimas gracias, te amamos y queremos porque por favor nos acompañes y que sigas creciendo y alcances corona y que sigas y sigas creciendo. Definitivamente eres una líder sumamente fuerte y para toda la Nación By Design, ella es un ejemplo de una mujer fuerte, una mujer con fortaleza. Así que muchísimas gracias por tu entrenamiento. Así que bueno, Nación By Design, qué increíble entrenamiento acabamos de presenciar. Asegúrense de motivar a su equipo cada semana para que nos acompañe, porque no sabemos quién será el que nos cuente la siguiente historia. No sabemos quién será o qué será lo siguiente que escuches que te ayude a llevar tu negocio y tu vida de esa dirección correcta. Así que Nación By Design, como hacemos cada semana, presidentes, coronas. Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Gustavo está por ahí, siempre se ve como una persona de billones de dólares, ¿verdad? Increíble. Presidentes, coronas, por favor, enciendan su cámara. Como siempre, vamos a hacer la cuenta regresiva y una vez que la finalicemos, diremos, somos la Nación By Design y vivimos nuestra vida By Design. Y bailaremos y nos emocionaremos como cada semana. Así que, listo, 5, 4, 3, 2, 1. We are by design. By design.